Hola. Bienvenidos al canal de notícies Albatros 90, últimes notícies actualitzades durant el dia. Muere la actriz mexicana Laura Flores, la Asociación Nacional de Actores de México confirmó el fallecimiento de la histriona a los 58 años de edad. La actriz Laura Flores, nacida en Reynosa, México, murió la madrugada de este miércoles a los 58 años en la Ciudad de México, según lo confirmó en Twitter la Asociación Nacional de Actores. La AND lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Laura Flores, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descansa en paz, informó el organismo, sin ofrecer más detalles al respecto. De acuerdo con informes de otros medios, la también actriz y cantante ingresó a cirugía el pasado 28 de febrero, para que se le extirpara un tumor ubicado en la tiroides. Con el paso de los días se presentaron complicaciones de salud y tuvo que permanecer hospitalizada varios días más. Sobre la causa de su deceso, el presentador de televisión Quintí Urías aseguró, en redes sociales, que se debió al seu vell de 19. Laura Aurora Flores era mejor conocida como Laura Flores es una famosa cantante, conductora y actriz de series y telenovelas mexicanas quien a lo largo de su exitosa carrera ha destacado en proyectos como Fuego Ardiente, Soltero con Hijas, Señora Acero, Mi Familia Perfecta, Quién es la Máscara. Y Masterchef Celebrity. Laura Flores nació el 23 de agosto de 1963 en Tamaulipas, Reynosa y actualmente tiene 4 hijos, María y Patricio sus hijos biológicos y Alejandro y Ana Sofía sus hijos adoptados. El primero de ellos como solista Barcos de Papel, incluía temas como Canota, Me culé en una fiesta y Te amo. A principios de la década de los 90 y luego de publicar los álbumes Preparatoria, De Corazón a Corazón, Fruto Prohibido, Para Vivir Feliz y Eterna Navidad, salió a la luz su álbum Desde Hoy, al cual contuvo éxitos igualmente conocidos como Entre el Bien y el Mal, Si yo pudiera detener el tiempo y no te puedas ir. Otros álbumes también fueron publicados desde entonces, al más reciente del año 2012, Desde mi corazón, donde se evidenció el cambio en su estilo musical, al cual puede apreciarse en los temas Lo que me tiene aquí, Supa que me amabas y tu amor me fortalece. Su voz y talento la hicieron merecedora del premio a mejor tema musical de los premios Trinovelas por el tema de la telenovela El alma no tiene color, al cual interpretó con el cantante Marco Antonio Solís. Años antes fue la ganadora de los premios Trinovelas como mejor revelación femenina por su actuación en el Derecho de Nacer. Y en el año 2010 obtuvo el premio a mejor personaje femenino de TV Adicto Golden Awards por su actuación en la telenovela Llena de Amor. Lea también, Alicia Matado, de Reina de Belleza actriz, Laura Flores en el Amor. En el año 1986 y en contra de su familia la actriz profundamente enamorada contrajo matrimonio con compositor y cantante uruguayo Sergio Facchelli, del cual se divorció apenas 3 años luego de haberse casado. Años más tarde contrajo matrimonio con Ramón Díez con quien estuvo por alrededor de 9 años. Ha adoptado a 2 niños, y es la feliz madre de en total 4, Ana Sofía, María, Alejandro y Patricio.